El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Si el Señor envía palabra a alguien, ¿por qué cae sobre otro? Pero sabemos que los dos son la misma persona, amén. Jacob e Israel es el mismo sujeto. Pero el Señor envía palabra a Jacob y cae sobre Israel. ¿Sabe por qué? Porque hay dos naturalezas dentro peleando, que están peleando, una para que se cumpla lo que el Señor envió y otra para que no se cumpla. Y Jacob, antes de poder ser mudado en una nueva criatura, en un nuevo hombre, antes de que se le quite el seudónimo de usurpador o del que pone tropiezo, primero tiene que reconocer que hay dos naturalezas dentro. Isaías dice que el Señor envía palabra a Jacob y cae en Israel. Pero ¿cómo es posible que Dios te hable a ti y que caiga sobre otra? Sabemos por la palabra que es la misma persona. Pero también sabemos, como dicen Romanos, el apóstol Pablo dice y sustenta esta palabra y dice, capítulo número 7, versículo número 19, porque no hago el bien, dice Pablo, que yo quiero. ¿Qué hago? No hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, si yo hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita y que mora en mí. Lo que Pablo está diciendo, amada iglesia, es que hay una naturaleza pecaminosa dentro de cada uno de nosotros. ¿Aló? Hay una naturaleza pecaminosa dentro de Jacob. Hay una estirpe que no es de Dios. Pero en medio de ese usurpador y en medio de ese que pone tropiezo para otros, en medio de ese que roba la primogenitura, de ese que engaña a su padre para ser bendecido, Dios está preparando un cambio de nombre. Dios está preparando un cambio de estado, un cambio de persona, un cambio de espíritu. Porque tenemos que saber que el problema de mucha gente que te menospreció, tal vez algunos de los que están aquí te han menospreciado, se han reído de ti, te han dicho, wow, que tú no vas a llegar a ningún lado. El problema de esa gente que está menospreciándote es que está tratando al Jacob que tú tienes, pero no está identificando el Israel que tú tienes adentro. Y el detalle es el siguiente, que hay mucha gente que se ha equivocado contigo porque vieron en ti una naturaleza que no es la que el cielo vio. Usted tiene que saber que si los hermanos de José logran ver como ve Dios, ellos jamás de los jamases hubiesen atentado en contra de la vida de ese varón. Es por eso que vemos a un José que está en el castillo y que nunca se queja de lo que Dios hizo, porque reconoce que él ve como vio Dios. Y es posible que en el proceso lloremos, y es posible que en el proceso suframos, pero es porque el cielo está preparándonos para un eterno peso de gloria. Y si los hermanos logran ver ese rey que había dentro de José, ellos nunca lo hubiesen vendido. Pero usted tiene que saber que nadie en esta tierra tiene el poder para poder lograr ver lo que Dios ve. Por eso yo le puedo aconsejar, tenga cuidado cuando usted va a hablar en contra de alguien que hoy usted lo ve en el suelo. Porque a esa persona que usted hoy ve en el suelo, es posible que mañana Dios lo levante y lo ponga como el profeta de las naciones. Porque a ese joven que hoy cae, que mañana se levanta, que hoy vuelve a caer, que se vuelve a levantar, es posible que usted se ría y lo menosprecie, pero usted no sabe el Israel que lleva dentro. Es posible que esa mujer que no se termina de sustentar, de fundamentar en Dios, usted la critica y dice, esa mujer no va a llegar a ningún lado. Esa mujer es la que Dios va a usar para sanar la enfermedad que usted tiene. Usted tiene que saber algo, iglesia, que aquel varón que fue sanado en el pozo, en el Jordán, en el río, la palabra dice que tenía una X cantidad de tiempo de estar enfermo y padeciendo esa enfermedad.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo pudo haber tenido nuestro Señor Jesucristo cuando ese hombre tenía tal vez 15, 12 años? Es posible, amada iglesia, que en el proceso de ese hombre estar padeciendo, Jesús era un niño. Y es posible, escuche bien, que ese hombre en más de alguna ocasión vio a Jesús jugando y le dijo, quítate porque estás estorbando, porque es posible que el ángel baje y que yo no pueda llegar porque tú estás en medio. No lo dice la Biblia, es algo que yo le estoy mencionando. Entonces es posible que aquel varón pudo haber menospreciado a un niño sin saber, escuche bien, que ese niño 30 años después, cuando se le manifestara el Espíritu de Dios, era el que le iba a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Porque nosotros somos de aquellos que juzgamos lo que desconocemos. Nunca menosprecie a un Jacob porque usted no sabe el Israel que pueda llevar adentro. La palabra dice que Jacob, dice en el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Escuche esto. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La Biblia no dice que la batalla se acabó cuando el muslo se descoyuntó. Y aquí es donde viene lo fuerte, porque el problema es que muchos, cuando están descoyuntados, dejan de continuar, dejan de avanzar. Y el tema de esta noche es descoyuntado, pero sigo de pie. ¿Por qué? Porque aunque te descoyuntaron, tú has permanecido de pie. Porque es posible que te golpearon en el camino. Es posible que te juzgaron en el camino. Pero aquí vemos un Jacob que no se detiene, sino que en medio de la lucha que tiene con aquel varón, recibe un golpe, lo descoyunta. ¿Alguien sabe qué es descoyuntar? Pregúnteme qué es descoyuntar. Vamos, pregúnteme qué es descoyuntar. Diga, ¿qué es descoyuntar? ¿Sabe lo que es descoyuntar? Es que le zafó, le dislocó el muslo. Y aún con el muslo dislocado, ¿alguien se ha dislocado el muslo acá? ¿O algún brazo, algún dedo? ¿Alguien ha sufrido alguna fractura? No, bendito Dios por eso. Pero usted tiene que saber el dolor que produce que se disloque un hueso. Cuando hablamos que Jacob es descoyuntado por el ángel, estamos hablando de que el ángel toca. Pero ya les habíamos mencionado que en el hebreo, en el antiguo, tocar significa golpear. El ángel no toca solamente a Jacob, sino que le da un golpe en el muslo y produce que se descoyunte. La Biblia dice que con el muslo descoyuntado seguía luchando. Porque la iglesia de Cristo tiene que saber que a veces los golpes no son para que te rindas, sino para que te agarres más fuerte de la promesa que Dios te dio. Y yo le quiero hablar a alguien en esta noche. Es posible. Hay muchos aquí en esta casa. Tengo la seguridad de lo que estoy diciendo. Hay muchos en Roca de Salvación en este sábado que están caminando descoyuntados. Pero Dios me dijo, están acá. ¿Sabe por qué? Porque aunque estás descoyuntado, aunque estás descoyuntada, aunque has sido herida en el proceso, no te has detenido. Y me dijo el Espíritu de Dios, dile a mi pueblo que viene un tiempo en el que voy a cambiar su naturaleza. Así como la viuda de Naín. Escuche esto. La gente en el pueblo de Naín, aquella viuda la conocían como una mujer que traía desgracia, porque se le muere el esposo, pero también se le muere el hijo. Pero aparece Jesús al encuentro, y Dios me dijo que venía a este lugar a encontrarse con alguien que estaba descoyuntado. ¿Sabe por qué? Porque es tiempo de hacer cambios, modificaciones en tu naturaleza. Hay gente, escuche bien esto, que está luchando con una naturaleza de pecado adentro.
Te lo voy a decir de esta forma: hay gente luchando contra cosas que no quiere hacer, pero ese mismo pecado lo hace caer en él. El apóstol Pablo dice: hago lo que yo no quiero. Pero cuando hago lo que yo no quiero, entonces ya no lo hago yo, lo hace el pecado que habita dentro de mí. Lo está diciendo Pablo. Descoyuntado pero de pie, dígalo. Descoyuntado pero de pie. Dislocado, herido pero de pie. Es necesario que entendamos algo, iglesia de Cristo. Yo quiero que la hermana Olivia pase a este lugar. Yo quiero que sepa algo, iglesia de Dios. Todo proceso en la vida de una persona tiene un destino profético. La palabra dice que todas las cosas, ¿cómo dice? Le sirven a bien para los que conforme a su propósito fueron elegidos. No para todo mundo. No es para todo el de afuera, es para usted que esté en este lugar. Yo le vengo a decir a la iglesia: todas las cosas eran necesarias. Lo que te aconteció fue necesario para que hoy esté en este lugar. Gloria a Dios. Es posible que dolió. Yo quiero que sepa que era necesario en algún momento, aunque usted no lo entienda. En el 2013, esta mujer que usted ve aquí fue descoyuntada por primera vez. Usted tiene que saber esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo que se lo dijera. Nada de lo que Dios permite lo permite por casualidad. Hay un propósito eterno en la vida de aquel a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en el 2013 es posible que el diablo buscó la forma. Escuche, el diablo no hace nada sin que el cielo se lo autorice. Estamos aquí. La palabra en Job dice que se presentó Satanás a pedir autorización. Va a sonar fuerte lo que en esta noche te voy a decir, pero está en la Biblia. Satanás fue al cielo y en medio de la reunión de los hijos pidió una carta donde le firmaran y le autorizaran poderse meter con Job. La Biblia a mí me dice que Satanás descubrió que Job tenía un vallado alrededor de él. ¿Lo dice o no lo dice? Tú tienes un cerco de protección alrededor de Job. Nada de lo que yo quiera o pueda o trate va a poder lograr penetrar el cerco. Pero si tú me autorizas, entonces la legalidad la tengo de parte tuya. Puedo ir al cerco, a los guardias del cerco, y decirles: traigo una carta firmada que me autoriza a pasar y hacer algo a Job. Entonces yo te tengo que decir en esta noche que en el 2013 Satanás, autorizado por Dios, vino y levantó su mano y tocó el primogénito de ella que ustedes ven acá. Antes de eso, Dios estuvo preparándola. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a quien ama, corrige. Entonces en el 2013 se le permite a Satanás descoyuntar, golpear donde más le duele, a una mujer que todavía no sabía qué era lo que quería, pero Dios y el cielo ya sabían y tenían establecido el propósito eterno. Es posible que en el 2013 pensabas desistir. Es posible que antes no querías continuar, pero Dios te estaba preparando, y lo hablo con legalidad. Dios te estaba preparando, mujer. Ella es mi madre, por si no lo sabían. Dios estaba preparando a esta mujer para llevarla a un lugar de gloria, para ponerla a rescatar a otras que estaban perdidas, para ponerla en lugares de honra. ¿Sabe por qué? Porque aunque la descoyuntaron, ella no siguió, no se paró de caminar. Ella de arrastras, como la mujer del flujo de sangre. Alguien tiene que saber
saber que aunque estaba débil, ella se arrastró a los pies del maestro y le dijo: si quieres, ten misericordia de mí, porque aunque estoy descoyuntado, aunque el diablo le ha dado legalidad para tocarme, aunque me has quitado lo que más amo, aunque me has tocado a mi primogénito, yo me levantaré y continuaré firme. Alguien tiene que saber en este lugar que Dios está levantando una generación de descoyuntados, que no se queden en el camino, sino que digan: aunque estoy golpeado, me mantengo firme. Y en el 2013, dele fuertes palmas al que vive. Escuche, la Biblia dice que Jacob, cuando está peleando con el ángel, recibe un golpe y luego le dice el ángel: suéltame porque raya el alba. Y Jacob le responde y le dice: yo no te voy a soltar. ¿Sabes por qué? Porque no me has bendecido. Es más, si no me bendices, no te suelto. Si usted, ángel, no me bendice, yo no te suelto. Pregunta para la iglesia Roca de Salvación: ¿acaso ya no lo había bendecido Isaac a Jacob? Lo que Jacob le está diciendo a aquel varón no es: dame bendiciones económicas. Porque la Biblia dice que Jacob tenía posesiones, o sea, tenía eso. Lo que Jacob le está diciendo a aquel varón no es: bendígame con un carro, con una casa. No. Lo que Jacob le está diciendo a aquel varón es: yo arrastro una generación de usurpadores, o una línea de usurpadores, un nombre que me hace ser usurpador. Pero hoy me encontré contigo, y si no me quitas este nombre, si no me quitas esta naturaleza, se puede sentar, si no me quitas esta naturaleza de pecado, no te puedes ir, no te puedo soltar. Es necesario que le declaremos. El ángel le dice: declárame tu nombre. Venga el hermano Samuel acá, porfa. Usted es el ángel. Y Jacob, dentro de sí, cuando ve el ángel, Jacob se le tira al ángel. Póngame esa libreta ahí, porfa. Usted dirá: el hermano se inventa tantas cosas. Bueno, a veces es necesario para que la iglesia comprenda el mensaje. Y Jacob está luchando contra el ángel. Supongamos que estamos luchando y el ángel quiere irse. Suéltame que raya el alba. No te soltaré si no me bendices. Suéltame, tienes que soltarme. No te soltaré porque lucho con una mentalidad que no es de Dios. No te soltaré porque lucho con una doble mentalidad. No te soltaré porque estoy luchando con la falta de perdón. No te soltaré. Escuche lo que Jacob le está diciendo: no te puedo soltar porque yo sé cómo estoy por dentro. El problema es que si usted no le declara, el ángel le dice: declárame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es usurpador. Mi nombre es el que pone tropiezo. Lo que Jacob le está diciendo: mi nombre es el pecado que yo cargo. Mi nombre es la doble vida que yo tengo. Mi nombre es el pecado que no puedo soltar. Mi nombre es aquello que me mantiene atado. Aunque lucho, no logro vencerlo. Y esta noche Dios me dijo: dile a la iglesia que me declare su nombre. ¿Aló? Dile a la iglesia que me declare contra qué naturaleza no ha podido vencer. Dile a la iglesia que me declare contra qué situación. Es que lucho, ángel, lucho contra el pecado de adulterio. Es que lucho contra el pecado de pornografía. Es que lucho contra el pecado de sacar prestado y de no pagar. Es que lucho. Y le dice el ángel: declárame tu nombre. Mi nombre es Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob. Le vengo a decir a una iglesia: ya no será tu nombre más el pecado.
De ahora en adelante Dios te muda y te cambia de nombre. Dios está en este lugar para cambiarte de naturaleza. Dios me dijo, voy a sacar a muchos del muladar y lo voy a poner en lugares de honra. Hay gente que se estaba revolcando con los cerdos, pero Dios dice, yo te voy a levantar con la diestra de mi victoria. Hay gente que estaba envuelta en delito y en pecado. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Hay gente que se estaba revolcando. Y dice el salmista, escuche, dice el salmista David, del hoyo de la desesperación, del pozo y del lodo cenagoso me sacas. A eso vino el Espíritu de Dios en esta noche. Usted no vino a este lugar a escuchar a alguien predicar o cantar. Usted vino a encontrarse con el ángel de Jehová. Porque dice el Espíritu de Dios que va a cambiar tu nombre. En otras palabras más sencillas, hoy se acabó el pecado que te gobierna. Aleluya, gloria a Dios, amén. Hoy se muere la vieja naturaleza que te tiene atado. Hoy, dije hoy, se muere la vieja naturaleza que te tiene atado. ¿Sabe por qué? No porque usted es bonito o es guapo, no. ¿Sabe por qué? Porque aunque sea descoyuntado, usted sigue de pie. Porque es posible que venga de arrastra, pero usted está en la casa de Dios. Usted buscó la fuente inagotable de vida eterna. Y por eso Dios está a tu favor. Dice la palabra en Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será sustentado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá Alba López, a él correrá Oralia y será levantada, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Dios vino a hacer algo contigo. Póngase de pie en esta noche. Y en esta noche, más que orar en otras, entre otras cosas, usted declárele su nombre. Si usted entendió la palabra, usted sabe a qué me refiero. Declárele su nombre al ángel de Jehová que está en este lugar. Cada herida, cada proceso, cada situación era necesario para que tú estuvieras en este lugar. Hay una atmósfera, ayúdeme por favor ahí en teclado. Hay una atmósfera de gloria aquí. Algo va a romperse en tu vida. Y no preste atención tanto a la vasija que está en este lugar. Conéctese con el Eterno que habita aquí en la casa. Usted vino a la fuente. Usted buscó el mejor lugar para hoy sábado, 3 de octubre, estar. Usted podía quedarse viendo una novela. Usted pudo quedarse hablando con su vecino, pero usted decidió venir a este lugar. Es cierto, vino descoyuntado, pero vino. Vamos, yo quiero que lo sugiere, por favor, me ayude. Allá atrás. Usted vino a este lugar, es cierto, vino herido. Tal vez te menospreció tu esposo. Tal vez te menospreció tu esposa. Tal vez te han dicho, tú eres feo, tú no vales nada. Pero Dios está en este lugar para amarte, para abrazarte. Tal vez te dijeron que no tenía valor alguno, pero el Espíritu de Dios que habita en mí te manda a decir que tú vales la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Yo siento la gloria de Dios acá. Todo ojo se cierra. Niños, jóvenes, adultos, sus ojos se cierran. Oh Señor, el menosprecio no te detuvo. ¿Sabes por qué? Porque dentro del Jacob hay un Israel. Dentro del Jacob habita un Israel. Hay dos naturalezas que luchan una en contra de la otra. Pero hoy el Espíritu de Dios va a sacar a flote la naturaleza eterna. Hay dos naturalezas que luchan. Hay un Israel peleando adentro de un Jacob. Hay un Israel peleando adentro de un Jacob. Porque Jehová habló a Jacob, pero la palabra no cayó en Jacob, sino que cayó en el Israel que llevaba adentro. Oh, declárame, declárame tu nombre. Declárame tu nombre. Declárame tu nombre. Declárame, declárame. Es que lucho, le dice Jacob.
lucho contra el pecado, porque hoy me levanto y mañana caigo. Ayúdame. Y el ángel le dice: decláralo, declárame tu nombre, declárame tu nombre. Es que lucho, que solo duro 3 meses sirviéndote, que solo duro 1 semana en integridad, en santidad. Decláralo. Ya no será más tu nombre, Jacob. Ya no lucharás más en contra de pornografía. Ya no lucharás más en contra de adulterio. Ya no lucharás más en contra de la inmundicia y del pecado. Ya no, ya no, ya no. Te despreciaron, te hicieron sentir que no valía, pero el Espíritu de Dios te manda a decir que eres estimada a los ojos de Jehová. Eres amada, eres estimada a mis ojos, dice Jehová. Te amo con amor eterno. Y en este sábado te mandé a traer con lazos de amor, porque tenía que decirte que hay una naturaleza dentro de ti que tengo que cortarla, que tengo que extirparla. Sí, Señor. Sí, Señor. Aún hay niños que el Espíritu de Dios hoy va a transformar. Porque muchos pueden menospreciar el potencial de un niño, pero cuando están en la casa de Dios, algo de Dios se les tiene que manifestar. Hay una generación dentro de ti que pelea. Vamos, ayúdenme a ministrar alabanza. Hay una gloria de Dios en este lugar. Sí, Señor. Sí, Señor. Te han menospreciado, te faltaron el respeto, te fueron infiel. Wow, yo siento a Dios aquí. Te fallaron, rompieron el pacto que tenían de serte fiel. Pero dice el Señor: nunca me olvidaré de la promesa que hice a ti. Yo nunca me olvidaré del pacto que hice contigo. Allá atrás Dios te está llamando. Nunca me olvidaré del pacto que hice con tu generación. Te quisieron abortar, te soltaron de la mano, se reían de ti. Pero he aquí, dice el Señor, yo estoy restaurando el tabernáculo dentro de ti. Yo estoy restaurando la generación violenta. Es cierto, te descoyuntaron, te dolió en el camino, pero hoy viniste a este lugar porque yo